¿qué tal? Saludos, 10TV Las Villas, haciendo comarca. Tercer día de las visitas institucionales que se han programado los equipos de gobierno de la comarca de Las Villas, de los cuatro ayuntamientos. El primer día, os acordáis, estuvimos en Iznatoraf. La semana pasada estuvimos en Sorihuela de Guadalimar. Hoy nos toca Villanueva del Arzobispo. ¿Y cuál es el sitio, el punto de encuentro que han elegido los alcaldes de las cuatro villas? Pues este, la Perla del Sur, la Plaza de Toros, la emblemática Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo. Y una cosa sí que tienen en común las cuatro poblaciones, hasta lo que llevamos ahora de visitas programadas, es que todos los jueves que se ha programado visita, ha llovido. Hoy está lloviendo, afortunadamente. Igual eso es buena seña. Pero ¿sabéis dónde están nuestros municipios? Venid, acompañadme. Bueno, pues han sido recibidos con un desayuno que más aceitunero no podría ser, porque fijaos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 variedades de aceite de oliva virgen extra temprano que se hacen aquí en Villanueva y que se van a poder saborear en este próximo fin de semana en la Feria del Aceite Temprano, pero esta gente tiene exclusividad y hoy ya aquí, este jueves, van a poder disfrutarlo en este desayuno, que no le falta de nada, fijaos, ¿eh? Tienen hasta gachas, ¿eh?, de los santos. Tienen dulces típicos, tienen jamón, queso y, sobre todo, regado con ese magnífico aceite de oliva. No es gran cosa, pero sí es un recibimiento para los alcaldes. Mira, aquí tenemos a dos alcaldes que están conversando interesantemente, o sea, tenéis una conversación ahí intensa. No sé si estabais arreglando algo. Yo, tengo amistad con Paco de hace muchísimos años y entonces pues hablamos con mucha naturalidad. Entonces, pues me asesoro mucho de él, porque la experiencia de Paco pues en este campo es importante, pues para aprender de alguien que crees que es merecedor de tu respeto. Entonces, pues ahora mismo estábamos pues diciéndole, pues mira, me encuentro con estos problemas, con esto, y él he visto que lo ha resuelto en muchos casos con un buen hacer, y eso era la conversación que teníamos. Vale. ¿Y tú, Paco, le cuentas también los problemas a ver si él tiene solución? Pues sí, porque mira, tanto los problemas como las situaciones son comunes. Estamos hablando de pueblos muy similares, pueblos muy cercanos. Y en definitiva, pues hay muchas situaciones que son comunes, tanto para lo bueno como para lo malo. Estábamos en esta vez, hablábamos de lo bueno, ¿no? Lo malo es verdad que cuando llegue, o si nos anticipamos, seguramente lo solucionaremos, tanto aquí como en Villacarrillo, como en Iznatoraf o como en Sorihuela. Esta broma ya se la he hecho otra vez y se la voy a volver a hacer. No es ni la del torero ni la de la electricidad, pero sí se la he hecho yo a Paco otra vez, pero contigo no. A ver. Y es decir, Paco, o sea, tú te asesoras, dice que te asesora algunas veces de él. Muchas veces. Pero sabes que tú eres su alcalde. Hombre, por supuesto. Eso ya se lo tengo yo dicho, ¿eh? Digo, yo soy alcalde de Villanueva y el alcalde de Villacarrillo. Para mí es un orgullo que él esté aquí. La verdad es que, como somos pueblo, a mí me encantaría vivir en Iznatoraf. Yo estoy enamorado de Iznatoraf porque me encanta. Y Villacarrillo, a mí me encanta Villacarrillo. Y si mi mujer fuera de Villacarrillo, seguramente, claro, que como decía el refrán, más que dos carretas. Porque, Paco, tú serás alcalde, pero él es realcalde. A ver, es verdad, él es alcalde de la localidad, del municipio donde descanso lo poco que puedo. Todo el mundo lo sabe, es algo que con la mayor naturalidad desde el momento que me presenté alcalde. Un chiste tiene. Sí, además un chiste bueno, ¿no? Y además es algo singular, seguramente. Y ahora además se forja o se potencia con esa gran unión que estamos haciendo entre los municipios. Yo, la verdad que, bueno, pues broma aparte. Por mi parte, decir que para nosotros es un orgullo que él esté viviendo aquí en Villanueva. Y por mi parte, a mí me encantaría vivir en Villacarrillo, porque es un pueblo que, gracias a su trabajo y a las cosas bien hechas,
pues en muchos aspectos es admirable. Vale. Entonces, pues esto, y luego por lo que estamos diciendo, las cuatro villas estamos, cuántos hermanos, cuántos matrimonios, cuántos, pues de toda la vida. Es decir, somos pueblos hermanos, somos pueblos que han criado muchos hijos en común. Y entonces, pues nada, pues son circunstancias de lo más normal, porque es una de las circunstancias de lo más normal. Sí, nos hemos reído un par de veces otras con el mismo chiste y dices, mira que eres. Bueno, no sé si te ha dicho el del torero esta mañana. Sí, sí, vale. A ver. No, ya está. Por favor, no lo vamos a repetir, ¿eh? Está claro que cada una de las jornadas tiene un chiste. Tiene un chiste, vale. Escúchame, es que tengo yo aquí el móvil. Un tío creativo. Todo el mundo lleva al alcalde no siendo creativo. Vamos al jamón, no al que habéis preparado ahí, sino al de la nota de prensa que nuestro amigo Aparicio nos envió el otro día con todo el cariño del mundo, redactada de todo lo que decía los alcaldes y todo lo que acordasteis la semana pasada, que entre otras cosas fue la creación de un inventario general de bienes de la comarca. Pues sí, ahora mismo nos encontramos en ello los ayuntamientos. Cada reunión que vamos haciendo vamos acotando en tiempo y vamos echando deberes. Uno de los deberes, como tú bien dices, es inventariar esos bienes que cada municipio tiene y de los cuales, pues en un momento dado se puedan compartir. Es el inicio de una gran alianza donde con metas como esta la estamos llevando a cabo. Por primera vez en la historia de las cuatro villas vamos a tener en cada uno, otro de los compromisos que sacamos es que vamos a tener en los presupuestos que vamos a elaborar, los presupuestos que se están ya realizando en los cuatro municipios, una partida donde vaya destinada a las cuatro villas. Por lo tanto, son bastantes metas las que nos hemos puesto y las que poco a poco pues vamos llegando. La primera la tenemos ya mismo, la primera la tenemos. Bien, la semana. Vamos a saludar a Pascual. Muy buena. Pascual. Te he puesto en medio, hombre. Hay que decir que hoy falta Ana Belén, la alcaldesa de Soriola, porque tiene pleno en diputación, porque es diputada provincial. Pero estábamos hablando con Paco del asunto de lo que habéis acordado del inventario general de bienes. Y le he quitado casi el micrófono a Paco, o sea que terminamos, Paco. No te preocupes. Bueno, sigo con lo que te iba comentando, que de todo lo que teníamos programado de la semana pasada, pues lo primero que va a ver la luz va a ser la semana próxima, el día 22, con un acto comarcal por el Día contra la Violencia de la Mujer. Es algo que se puso encima de la mesa, algo que ya está organizado y es lo primero que vamos a hacer. Y como te decía, también incluir en esos presupuestos que estamos elaborando una partida, al principio algo simbólica, la cual se irá potenciando para actividades que vayamos organizando en los cuatro municipios. ¿Qué te parece lo acordado hasta ahora? Pues la verdad que estamos echando a andar. Por ejemplo, el tema del inventario fue algo que nos interesa a los cuatro municipios. No tenemos que ir a alquilar cierta máquina a la otra punta de la provincia, de forma que cogemos y legislamos y controlamos entre todos, podemos administrarnos lo que tenemos. Jorge, ¿qué les va a enseñar aquí a esta gente? Bueno, pues por lo pronto vamos a enseñarle primero la Plaza de Toros, ya denominada por Manolete la Perla del Sur, y nada, uno de los monumentos que más orgullosos estamos. Después iremos a visitar el Santuario de la Fuensanta, porque el santuario que nos une a todos los municipios, con nuestra patrona, la patrona de las cuatro villas. Bajaremos a visitar pues todo el casco antiguo y por último terminaremos en el casino, que haremos allí la reunión que hemos mantenido, en la cual les pondremos varias cosillas que presentaremos. Hay una cosa común en las tres visitas hasta ahora sucedidas, y es que en todas ha habido mal tiempo, viento, lluvia y fíjate cómo está hoy el día. Yo creo que ya esto no es mal tiempo, esto es mejor bien. Buen tiempo, venga, vale. Es mejor buen tiempo, quiere decir que lo estamos haciendo bien hasta en el clima. Nosotros es que le hemos puesto aire acondicionado en esta en esta visita. Pues nada, yo creo que este es el tiempo que nos hace falta y que vaya viniendo tiempo de lluvias, porque para los municipios de aquí todos vivimos del aceite. Y ahora como el jueves que viene, que Villacarrillo hace sol, porque tiene más suerte que un quebrado. También estamos diciendo, para que este agua haga que madure y tenga mayor rendimiento la aceituna, pues también nos hace sol. Si nos hace sol, bienvenido sea. Es que es como los gatos, le tiran donde lo tires, cae de pie. Todo hace falta en la vida, ¿no? En la viña del señor tiene que haber de todo. Es verdad que, como dice Jorge, este tiempo es el que ahora mismo pinta, el tiempo que nos hacía falta. Y, hombre, de todo tiene que haber. Si ese día hace sol, pues mira, ya está, disfrutaremos el sol. Yo te voy a decir, preferiría que lloviera, fíjate. Correcto. Aunque no tenga suerte, que llueva, porque aunque no tenga suerte para mí, es suerte para todos. Porque si llueve, eso es bueno para todos. Claro. Jorge, ¿vamos a ver Villanueva? Venga, perfecto. Vamos, Lee. Muy bien.
Dicen que estos aceites son los mejores del mundo. Pero qué verde. ¿Has visto qué verde? Madre del Señor. Este es este, por ejemplo. ¿Cuál es? Este. El Gris Sublime. Qué bien. Eso es que alegría. Yo que soy una avariciosa con el aceite, lo siento. No, mi marido se cabrea conmigo y además cuando voy a desayunar tengo que ir a un sitio de confianza. Porque es que yo soy exagerada para el aceite. Pero mira qué verde. Bueno, y es todo. Así que, a ver, ¿a cuál le dices que no? ¿A cuál que no? José Ángel, tú dime, a ver. Mañana esto es salud, esto es salud. Mañana los tendremos todos para probarlos, pero hoy hemos dicho, pues como vienen las villas, vamos a darle promoción a lo nuestro, vale. Vamos a ponerlos todos y que prueben el que quieran. Tú, Isabel Nogueras, ¿cómo te tomas la tostada? ¿Le echas algún condimento? Quiero decir, un jamoncito, ¿sí? Pero jamás con tomate. ¿No se estropea ese aceite si le echas jamón? Pues que va, que va. Tú fíjate si es buen aceite, que le echas jamón y a lo mejor se estropea, ¿no? Escúchame, casi siempre me las tomo sola. Sola, es que eso es lo suyo. Yo lo que no le echo nunca jamás una tostada con aceite verde es tomate, jamás. Pero de vez en cuando. No está mal. De vez en cuando, bueno, de ¿cómo va la cosa, Isabel? Bien. Suelta la tostada que no te la van no a quitar. No puedo, hija. Que se me va el aceite. Espera, espera. Vamos como los albañiles. A nivelar. Vamos a decírselo a Manolo. Manolo, nivélamela. Nivélamela. Suelta, que está ahí, te veo tensa con el. Digo, estoy deseando no probarlo. Bueno, ¿cómo van las reuniones comarcales, Isabel? Muy bien, yo estoy muy contenta. Es la primera vez que la hemos tenido, pero yo estoy contentísima. Yo creo que puede funcionar y que pueda ser un éxito, que una comarca se una como nos estamos uniendo, da igual el partido político del que tú dependas o del que tú creas, porque a la vista está que estamos de varios, no solamente del Partido Popular, estamos también a Belén Rescalvo, que es del PSOE y el diputado. Sí, prácticamente estáis todos los partidos aquí todos representados. Todos los partidos, entonces. Independientes, todos, populares, todos. Socialistas y de todo. Todos, o sea que eso es un éxito a nivel de comarca, pues para mí es una parte muy importante. Pues nada. Hay que tomar ejemplo. Hoy a quedar bien. Por supuesto, siempre. Además yo. Pecaré de muchas cosas, pero como anfitriona poco me gana. Además, desde mi partido lo saben y cuando les digo vamos a Villanueva, se vienen locos. O sea, esa es la realidad. O sea, pero bueno, de tal manera, creo que casi todos los que estamos aquí hoy conocen Villanueva. Pero bueno, hoy le vamos a descubrir algunos tesoros que tenemos que desconocen. Pues vamos mira, ¿se ha caído al final o no? No, no, está en su sitio. No, sí se ha caído. Espérate, vamos a hacer una cosa, mira. Mujer, no te preocupes. Eso te iba a decir. Mira. ¡Ey! Esto es un pecado, que sobre. Ya nos dices cómo está. No comas, que está malo. Vámonos. Bueno, yo me presento, mi nombre es Sara y trabajo para el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo en el área de turismo. Y esta mañana os voy a acompañar por una visita por la Plaza de Toros, el Santuario, la Parroquia y la Veracruz. Así que voy a intentar que llevéis lo máximo posible con vosotros de nuestro municipio y que, bueno, pues sobre todo que lo paséis bien y sea una buena mañana, una mañana placentera en nuestra ciudad, ¿vale? Vamos a empezar por el Museo Taurino, después vamos a ver la capilla, enfermería y terminaremos en el ruedo. Así que adelante. Muy bien, pues mira, el Museo Taurino se realiza en el 2014. Este espacio que veis aquí eran las antiguas caballerizas de la Plaza de Toros, pero bueno, como se quedan obsoletas porque ya no se utilizaban, se decide crear un espacio para guardar la historia taurina de Villanueva del Arzobispo, porque Villanueva tiene muchísima historia taurina. Este museo se divide en varias partes. La primera parte es la que estamos ahora mismo, que habla del mundo taurino en general. Y la segunda parte, que es la que tenemos aquí, se centra en el mundo taurino en Villanueva del Arzobispo, donde se cuenta la historia de nuestra Plaza de Toros. A mí siempre me gusta decir que nuestra Plaza de Toros está aquí gracias a una mujer. Y esa historia os la voy a contar un poquito más adelante. Deciros el por qué esta parte se queda obsoleta. Mirad, el proyecto de la Plaza de Toros comienza en el 1920. En aquel entonces los caballos no llevaban peto para las corridas. El peto se introduce en el 1928, mismo año que se abre esta Plaza de Toros. Como bien he dicho, el proyecto es del 20, por lo cual se hace espacio suficiente para albergar muchos caballos para las corridas.
Lo primero que hemos tenido, que por donde hemos pasado, ha sido por el patio de caballos. Una caballeriza, dos caballerizas, tres caballerizas. Cuando introducen el peto ya no era necesario tanto espacio, por lo que este se queda en desuso. Y es entonces, con el tiempo, cuando se decide crear aquí un museo, ¿vale? Bueno, pues el museo funciona principalmente por donativos. Todo lo que vaya a ver expuesto son cosas que han donado los villanovenses o gente que tiene cierta afinidad a esta plaza. Vale, pasaros por aquí delante. Mira, una de las primeras cosas que nos llega es este capote. Imaginaros la ilusión. Acabábamos de abrir el museo, había poquitas cosas y bueno, pues un señor que se llamaba Agustín se pasó por aquí, vio el museo, le expliqué cómo funcionaba, que funcionaba por medio de donaciones, si tenía algo lo podía dejar, y él con el tiempo nos mandó un capote del Juli, que bueno, precisamente no es este, porque la historia es que este muchacho se arrepintió. Se arrepintió de habernos dado el capote del Juli, porque el Juli nunca había venido a torear aquí, y claro, pues él decía, vaya a ser que el Juli se pase por la plaza de toros de Villanueva y vea que tiene allí el capote que me dejó. Entonces, bueno, este hombre, por no dejarnos sin capote, el día que vino a torear Enrique Ponce, le pidió el capote cuando indultó un toro en esta plaza, en una de las corridas que hizo aquí. Entonces dejó el capote de Enrique Ponce y se llevó el del Juli. Y como le quedó cosa por haberse llevado del Juli, unos días después toreó en la plaza de toros de Úbeda, porque ya sabéis que las fiestas de Villanueva y las de Úbeda hay poco tiempo de margen, y nosotros para fiestas siempre realizamos corridas, que fue cuando vino Ponce, y al poco fue Juli a Úbeda. Pues este hombre fue a verlo a Úbeda y le pidió un capote para esta plaza, que es el que tenemos hoy aquí. Por eso tenemos dos capotes, gracias a Agustín. Uno que vino por parte de Enrique Ponce, que es este, que está bastante más nuevo, y el otro se lo pidió al Juli, y el Juli lo llevó a la plaza de toros de Úbeda para este museo. Vale, pues estos dos capotes fueron prácticamente lo primero que llegó a este museo taurino. Luego también, en estas vitrinas que están aquí detrás de mí, vaya a ver muchas aportaciones que hicieron los villanovenses del año de que se abrió la plaza de toros y de la corrida que se realizó, ¿vale? Veniros por aquí. Pasad. Mira, aquí tenéis algunas crónicas de la corrida, de la inauguración, carteles, tenéis también entradas, lo que valían antiguamente las entradas de los toros, que también es bastante curioso. Todo esto está justamente cuando se abre el museo. Entonces, bueno, pues por eso está colocado así en esta forma en vitrina, porque fue justamente antes de la apertura del museo. Todo lo que veis sobre encimera, todas estas cosas vinieron después, poquito a poco, con donativos que fue dando la gente, ¿vale? Bueno, pues tened cuidado con la cabeza y vamos a pasar para la siguiente sala. Perdón. Aquí siempre me gusta pararme y que observéis dos cosas muy importantes para nuestra plaza de toros. La primera es este talonario que hay aquí, que ahora voy a explicar el porqué de su importancia. La segunda es este cartel de toros. Primero voy con lo del talonario. Mirad, Villanueva del Arzobispo, su trayectoria taurina comienza como en casi todos los pueblos de España. Se soltaban reses bravas por las calles que se corrían y se acotaba un perímetro en la plaza mayor del pueblo, que se hacía con palos que daban los vecinos. Y allí pues se corrían los toros, la gente iba, disfrutaba, pero había un problema. Ese problema era que Villanueva del Arzobispo contaba por aquel entonces con 15.000 habitantes. Y claro, toda esa gente no cabía en ese perímetro. Así que un hombre que tenía una ganadería dentro del municipio, que se llamaba Dionisio Bueno, decide hacer su propia plaza de toros y la llama la Plaza de Toros Real, que todo el mundo la conocía como la Plaza de Toros de la Corredera. Así es. Bueno, pues este hombre pide su permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento se los concede y comienza a realizar festejos taurinos, pero con toreros toreros. Bueno, pues en 1920 hace un cartelazo. El cartel era Paco Madrid,
y Sánchez Mejía, y justamente lo hace para las fiestas del pueblo, por lo cual, imaginaros, se vendieron prácticamente todas las entradas para ver esa corrida. El día de antes de la corrida aquí en Villanueva, Sánchez Mejía toreaba en Albacete, porque también eran fiestas allí, y habían quedado a las 12 para hacer el sorteo de las reses. Así que Sánchez Mejía, cuando terminase su corrida la mañana siguiente, tendría que venirse a Villanueva para ese sorteo y torear los toros por la tarde. Bueno, pues llegaron las 12 y solamente estaba Paco Madrid. Le hicieron un poco la espera a Sánchez Mejía, pero Sánchez Mejía no acudió. Total, decidieron esperar un poco, hicieron el sorteo y demás, a ver si venía un poquito más tarde. Pero tuvieron la mala suerte de que Sánchez Mejía no vino más tarde y no llegó a la corrida. Por lo cual, la gente se quedó muy decepcionada, ya que Paco Madrid tuvo que lidiar todos los toros de la tarde y Sánchez Mejía no apareció, que era la figura que estaban esperando ver. Claro, Dionisio lo primero que piensa es que le ha tenido que pasar algo en Albacete, que le ha pillado el toro, en fin, le ha tenido que pasar algo y por eso no ha podido venir. Pero no se queda tranquilo y empieza a indagar a ver lo sucedido. Cuando descubre lo que pasa, se entera de que Sánchez Mejía no vino a Villanueva porque triunfó en Albacete, se fue a una tasca a celebrar con los amigos y allí se encontró con una coplista muy famosa que le decía la Chelito. Se enredó con ella, se le olvidó venir aquí. Claro, la gente de Villanueva, cuando se enteró de lo que había pasado, pues se enfadó muchísimo. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron aportaciones de su propio bolsillo para levantar la plaza de toros más bonita de la provincia de Jaén y que ningún torero le hiciese otra vez ese tipo de feo. Así que se pusieron manos a la obra. Pues este talonario que ven aquí es donde se reflejan las aportaciones y los nombres de todas las personas que participaron en el levantamiento de esta plaza. En 1920 fue cuando sucedió lo de la corrida, por eso en ese mismo año se empieza a plantear el proyecto de esta plaza de toros. ¿Qué pasa? Pues que bueno, pues empiezan el proyecto y en 1924 se quedan sin dinero, así que tienen que parar las obras por completo con el primer tercio solamente de la plaza levantado. Bueno, se ponen a ahorrar y en el 1927 deciden llamar a Ángel Arbez y a Manuel López Ramírez. Ellos dos, en tan solo un año, terminan la Plaza de Toros y se puede inaugurar en 1928, el 10 de septiembre, que es cuando abre la Plaza de Toros sus puertas por primera vez. Bueno, pues una vez que está inaugurada, deciros que cuando se termina de pagar, los propios contribuyentes a pagar esta plaza la donan, la dan directamente al ayuntamiento para que el ayuntamiento la gestione y la plaza de toros sea para todo el pueblo y de todo el pueblo. Siempre se han realizado muchísimas corridas aquí porque aquí hay mucha tradición taurina y es una de las fiestas pues quizás más afamadas y que al pueblo más le gustan. De hecho, tuvimos muy buenos años de traer toreros buenos y entre ellos pues Manolete vino hasta tres veces, una de ellas con Carlos Arruza, que es aquí donde me voy a este cartel. ¿Por qué es tan importante? Porque Carlos Arruza y Manolete no se llevaban bien entre ellos. Y gracias a Ricardo García, Caíto, como lo conocemos aquí, que era amigo de los dos, se sentaron, hablaron, hicieron las paces y desde ese momento se hicieron inseparables. Es por eso que desde ese cartel y desde su encuentro en Villanueva, estos dos toreros que estaban siempre enfrentados llegaron a ser mejores amigos. Entonces, pues es un hecho siempre muy importante para nosotros que aquí se reconciliaran los dos. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a hacer el recorrido hasta la parte de la maqueta y nos vamos a salir a la capilla. Mira, esta capilla
Se le hizo también un lavado de cara, por así decirlo, cuando se arregla el Museo Taurino. Entonces, la parte del frente la tenéis con las imágenes de nuestra Semana Santa y los patrones de nuestro municipio. Y todas estas imágenes, o la mayoría de ellas, las han donado las cofradías, por vestir un poco la capilla. Deciros que, como curiosidad, tenemos una urna ahí puesta, que esa urna, bueno, pues empezó para que los toreros pudiesen dejar sus estampas cuando venían a esta capilla a rezar, pero como este lugar es visitable, o sea, se hacen visitas guiadas de forma continua, pues a la gente que viene de fuera le llama la atención y ya directamente echan las estampas de un montón de lugares. Entonces, podemos encontrar estampas de santos de cualquier sitio de España. Es muy curioso lo que se puede ver dentro de esa urna. Y otra cosa es que el fraile que veis aquí, San Martín de Porres, Fray Escoba, viene de la mano de Padilla. Padilla vino a torear aquí en 2012 y nos deja este cuadro que nos pone: San Martín ruega por nosotros, que algún día todos necesitaremos de ti. Vale, pues este cuadro que hay aquí se ve que tiene costumbre de dejarlo en todas las plazas que torea. Vale, aquí tenéis la dedicatoria de él. Y en vez de dejar una estampa pequeña, bueno, pues la deja un poquito más grande. Nosotros lo guardamos aquí por si alguna vez vuelve, que vea que conservamos bien su cuadro. Vale, pues ahora vamos a continuar la visita por la enfermería. No me paro en esta pared porque ahora vamos a ir a San Andrés y vais a conocer de primera mano nuestra Semana Santa, que es muy rica en patrimonio, ¿vale? Así que continuamos. Este quizás sea el sitio más curioso de la plaza, porque en las visitas nadie se espera que tengamos una enfermería como esta. Ya sabéis que venimos de dos plazas anteriores, una portátil y la otra la de Dionisio. Entonces, todos los errores que se ven en las anteriores plazas, en esta se subsanan y con creces. Ya podéis ver la enfermería que tiene esta plaza de toros, y encima es muy práctica. Esta enfermería va directamente, sin ninguna escalera, al ruedo. O sea que cuando hay una acogida, directamente ponen el torero aquí. Esta de aquí se supone que es la sala de cura. Si es una cosa leve, se cura aquí. Si es una cosa que se nos va un poco de las manos, aquella sala de allí es el quirófano. Y esta sala que tenemos aquí enfrente está preparada para la recuperación del paciente. En esta parte de aquí también tenemos una sala de preparación del médico. A día de hoy, esto se sigue utilizando. Lo que pasa es que tenemos una UBI móvil en la puerta, que directamente, si hay alguna cosa, pues se va a Úbeda, a la UBI y a Úbeda. No suelen pasar cosas en hemos tenido mucha suerte y en las corridas pues no hemos tenido altercados. Y otra cosa que siempre me pregunta es que si alguna vez ha fallecido alguien aquí, y aquí, que yo sepa, no ha fallecido nadie en esta enfermería, ¿vale? Vaya a encontrar también material quirúrgico expuesto y algunas cosas un poquito antiguas que pertenecen a Graviel Tera, que fue el médico de la Plaza de Toros durante mucho tiempo, y cuando él se jubiló dejó parte de su material en esa plaza para exponerlo y que la gente lo disfrute. Así que si son tan amables pueden pasar a verlo por esta puerta. Esto es un autoclave, tenéis también forces, ahí tenéis la imagen de Graviel Tera, del hombre que acabo de hablar ahora mismo. Tenéis las camillas también, que son muy antiguas. Si queréis levantar la sábana, podéis ver lo antiguas que son las camillas, sin levantarlas. Así es, así es. Y otra cosa que tenemos que no se ve a simple vista es un potro. Ahí están las piernas, pero os voy a enseñar el potro, que es de cristal. A ver si funciona esto o no. No. Pero es que mira, es grande. Son grandes. Pasa, pasa. Hay algunas cosas que sí hemos restaurado y hemos podido recuperar, como por ejemplo esta camilla que hay aquí, que se utilizaba pues para recoger a los enfermos, bueno, a los enfermos no, cuando había una acogida, para recoger al torero de la plaza. En fin, tenemos algunas cosillas que hemos recuperado.
Y bueno, pues esta de aquí quizás sea una de las más curiosas que tenemos, que en realidad es una camilla a la cual se le pueden poner las piernas, las palas, y se utilizaría como un potro pues para parir o para hacer alguna especie. Ahí. Bueno, voy a ir un poquito rápido aquí, ¿vale? Pero por lo menos por poner un poquito en contexto. Vale, mirad. Veniros para acá. Vale, mirad. El santuario de la Fuensanta quizás sea uno de los sitios más antiguos que tiene Villanueva del Arzobispo. Comenzó siendo una pequeña ermita. Esa pequeña ermita se supone que es este torreón, mirad el láser, ¿vale? Este torreón que veis aquí. Esta fue la primera construcción que se hace en torno a lo que es la imagen de la Virgen de la Fuensanta. También se dice que a poco tiempo de construirse esa pequeña ermita se hizo una especie de muralla para defender lo más valioso que tenía el municipio, que era la fe cristiana. Sabemos que está aquí como mínimo desde 1291, porque tenemos una bula papal que nos indica que ya existía aquí una devoción a la Virgen de la Fuensanta. Pues bien, una de las cosas más curiosas que tiene este santuario es que por él han pasado numerosas órdenes religiosas. La primera orden que llega a este santuario en el 1583 fue la Orden de los Carmelitas, la misma orden de San Juan de la Cruz. Por eso este santuario tiene tanto que ver con San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Mirá, San Juan de la Cruz, como bien sabéis, uno de los sitios donde se refugia cuando escapa de Toledo es la Sierra de las Villas, concretamente la zona del Calvario. La zona del Calvario es término de Villanueva del Arzobispo, está a 15 kilómetros de aquí. Y bueno, pues él iba a todos sitios andando y en muchos de sus viajes se paraba en este santuario a pernoctar. Se dice que dormía en una de las torres que había en este lugar. Hoy en día tenemos una celda que recrea ese espacio donde el santo pernoctaba y también se dice que escribía. En ese periodo de tiempo que estuvo por esta parte, se dice que escribe el Cántico Espiritual, que es una de sus obras más famosas. Ya sabéis que San Juan de la Cruz fue el místico más importante del Siglo de Oro y que una de las obras más valoradas de todo el repertorio que tiene es el Cántico Espiritual. Bueno, pues el Cántico Espiritual se le tiene una especie de aprecio aquí en la zona porque se supone que lo escribe en su mejor época de su vida, que fue justamente esta. Bueno, después de los carmelitas vinieron los basilios. Los basilios llegaron en el 1611, pero estuvieron muy poquito tiempo aquí. Las malas condiciones del santuario le obligan a abandonarlo y el propio pueblo de Villanueva le ofrece una casa en la calle San Basilio, que hoy lleva su nombre. Con el tiempo, esto se hace una abadía secular y bueno, pues iba regida por siete abadeses, fueron los que rigieron esta abadía. Cuando uno moría se ponían otro y ellos lo que se encargaban era de administrar los bienes de este santuario. Pero bueno, los últimos años pues hubo vaivenes en ese sentido y entró la tercera orden franciscana a la misma vez que Tomás Millán decide empezar una serie de reformas dentro del santuario. ¿Esto qué hace? Pues que Tomás Millán, que tenía alto poder adquisitivo, hablase con la diócesis de Jaén,
y pidiese una serie de permisos para arreglar el santuario a cambio de traer en el 1884 a la Orden Trinitaria, que esa orden ha estado con nosotros hasta 2017. A partir de 2017, quien rige el santuario es el párroco de Villanueva del Arzobispo por orden del Obispado de Jaén. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, la parte de los trinitarios, que es esta que ven aquí, es una hospedería donde mucha gente viene a pernoctar, a hacer retiros, acampamentos, en fin, cuando vienen de peregrinaje por el camino de San Juan y pernoctan en ese lugar, y luego pues la iglesia se utiliza pues para dar culto, para bodas, pues, en fin, para diferentes actos litúrgicos y religiosos. Vale, pues ahora vamos a entrar dentro, vamos a ver el espacio de dentro y vamos a subir a la celda de San Juan de la Cruz para que veáis las dependencias que se han recreado en torno al santo, ¿vale? Bueno, pues buenos días y bienvenido. Bueno, la bienvenida os la da la Virgen, Nuestra Señora de la Fuensanta, que creo que nos encontramos en el lugar que más nos puede unir a toda la comarca, que es la devoción a la Virgen de la Fuensanta, patrona de las cuatro villas. Creo que ha sido siempre el centro más cultural, espiritual, religioso de toda la comarca, por concentrarse aquí, ¿no? Pues ese amor a la Virgen de la Fuensanta, tradición de siglos. Y bueno, digo que es ella, no yo como rector del santuario, sino ella como patrona de las cuatro villas la que os acoge en su casa. Pues saludar y agradecer la presencia de nuestros cuatro alcaldes de las cuatro villas, Corporación Municipal, y expresar mi gratitud antemano por vuestra presencia, por vuestro apoyo siempre y sobre todo por vuestro estar ahí en todos los momentos especiales en que la Virgen se encuentra con su pueblo. O su pueblo con la Virgen, ese pueblo expresado en esa realidad plural que supone las cuatro villas, que creo que las cuatro villas pues tienen su diferencia, pero en su diferencia está la riqueza y la pluralidad de toda la comarca, y creo que tenemos que valorar todo esto. Yo que vengo de fuera, como se suele decir, pues valoro con bastante agrado pues esa pluralidad cultural y religiosa que encontramos en toda la comarca. Pues nada, agradeceros esta presencia, que sintáis en casa como siempre, y expresar que, bueno, tenemos a la Virgen de la Fuensanta precisamente fuera de su camarín, por encontrarse el camarín en estos momentos en restauración. Va a ser una primera fase, porque restaurar un camarín es algo muy costoso, es un camarín barroco, precioso. Si la Virgen es la joya, el joyero es su camarín, y este camarín pues bueno, pues tiene que ser restaurado para poder recuperar todo su esplendor. Lo haremos por fases. Agradecemos a la Caja Rural una ayuda para poder comenzar esta obra, esta intervención, que se hará por fases, y ya hemos empezado con la primera. La primera fase es justamente la restauración del San Sebastián, que está justo encima del camarín, encima de la ventana de acceso del retablo al camarín, detrás, ¿no? Esta parte, la parte que menos se ve, pero es una pintura de San Sebastián muy, muy bonita, y estaba en muy mal estado, se había perdido prácticamente. Conservábamos guardados los restos de la pintura para un día integrarlo, y actualmente lo está haciendo Teresa, una restauradora pues muy buena que tenemos en nuestra provincia, de esa Obregón, que precisamente ahora mismo está trabajando en él. Ahora pues os enseño ese taller de trabajo y os la presento. Yo no quiero quitarle a Sara su labor tan bonita que hace nuestro pueblo de explicar el santuario, pero sí deciros que por ese motivo tenemos a la Virgen de la Fuensanta aquí en el presbiterio. Y sí destacar una cosa también muy valiosa y muy desconocida, y son los azulejos, porque se habla mucho del santuario, del resto de fortaleza medieval, del origen devocional de la Virgen, pero muchas veces no se habla, se habla del camarín, pero muchas veces no se habla de algo muy valioso que lo encontramos aquí, que algo pues
yo diría, único en nuestra provincia, que son los azulejos mudéjares del siglo XIV, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, creo que ahora mismo vemos que están en el retablo, unas telas, unas colgaduras de terciopelo tapando los santos trinitarios, porque cuando sacamos a la Virgen fuera lo que queremos es un poco como destacar que la mirada se vaya y se centre en la Virgen de la Fuensanta. Y cuando se llega a una fiesta, especialmente, pues San Miguel, que fue la última, la Romería de las Cuatro Villas, que creo que sería interesante que sea un poco la fiesta un poco que promocionemos como Romería de las Cuatro Villas, pues se me ocurre y os propongo también a la orquesta y los alcaldes aquí una idea, si os parece bien, os gusta, y es poner los cuatro escudos de los cuatro pueblos, ¿eh? Si os parece buena idea. Buena idea. Si os parece buena idea. Como sirve de dosel, estas colgaduras, pues si consiguiéramos, pues, de una buena factura, que no sea cualquier cosa, meterlo en los presupuestos, ¿no? Si es posible meterlo en los presupuestos, como idea, pues si puede servir. Porque se pone así para adornar, cuando llegan las fiestas principales de la Virgen, pues si conseguimos que esté el emblema de los cuatro pueblos, pues quizás sería bonito, ¿no? Y quede como patrimonio, en los cuatro huecos. Los cuatro huecos, ¿no? Con ese tamaño, en el centro. Los cuatro huecos. Pero vamos, que ahora es buen momento para que demos ideas. ¿Qué mejor momento que este? Sí. Juan Carlos, para que se firme aquí, ¿no? No va a decir nadie que no. Está grabado. Muy bien. Está grabado, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Y lo que necesitéis, pues deciros que, bueno, no como párroco de Villanueva de Innatorá, que soy párroco de dos villas, sino como rector del santuario y, por tanto, sacerdote servidor de las cuatro villas, en este sentido, pues deciros que lo que necesitéis por mi parte y esté de mi mano, pues siempre con todo el gusto del mundo, de verdad. Porque todo lo que sea potenciar, que la Virgen, pues, le da esa unidad, ¿no? La devoción mariana a la Virgen nos da esa unidad a todos los pueblos, pues creo que merece la pena. Y tenemos también otra riqueza, que es Reina del Olivar, título que se le concede en la coronación canónica de la Virgen y que creo que estamos en un lugar muy especial en todo lo que se refiere a la campaña de aceituna en estos momentos, pues precisamente, pues, que también sea un emblema para nuestro mundo de los agricultores y del trabajo del campo. Pues muchas gracias. Muy interesante para la villa. Como Villanueva, eje vertebrador. Si os dais cuenta, mirad, de allí para acá, que es de Villacarrillo, Natorá, vienen las tierras de campiña. Todo eso es tierra de campiña. Eso es, la tierra es el mioceno, la primera formación de montañas, que era arenisca. ¿Habéis visto las hormigas que hay a la entrada? Esa piedra que hay de arenisca, esa fue la primera formación de montañas, que es del mioceno. Todas las campiñas empiezan en el mioceno. De ahí se puede decir que empieza, desde aquí, empieza la loma. O se podría decir que empieza Andalucía Oriental, que empieza, pues, Córdoba, todos los llanos de Córdoba, todo eso, y empieza aquí en Villanueva de Arzobispo, porque si os dais cuenta para allá, eso es la tercera formación de montaña. La segunda está por allí, que son los ríos Colorados, que entra hasta lo que es el viaducto. Los ríos Colorados es del Triásico, la segunda formación de montaña. También empiezan aquí, en este hoyo, en Villanueva. Esa segunda formación de montañas, que es el Triásico, se puede decir que es los ríos Colorados, que es el inicio del condado, o podríamos decir que es el origen de La Mancha.
Es decir, Villanueva es el origen de La Mancha, igual que el origen de Andalucía Oriental. Y ahora te pones, y de la Loma, y allí es del condado o de La Mancha, y converge aquí en Villanueva. Y ahora nos ponemos a mirar aquí, y esas tierras son caliza, que es del Prebético, que tenemos del Jurásico y del Cretácico, que es el Levante. Todos esos Murcias, todos esos calares de Murcia, todos esos calares de Almería y todo esto, empieza aquí, también en Villanueva del Arzobispo. Es decir, Villanueva es el origen del Levante, de La Mancha y del Poniente, y lo mira por donde mire, en Villanueva surge todo. Ya no lo creemos, ¿eh? Estamos partiendo la cabeza para unir las cuatro villas. Y este la quiere separar, ¿no? Primera formación de montaña. Esto es nuevo. Es verdad, ¿eh? El colorado está ahí. Que estamos intentando unir las cuatro villas. Como salga eso, la tiene, la separa de. No, 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 al contrario. Lo que hacemos es traernos para acá, que venga la mancha y todo aquí. Casi todas ellas son de imagineros importantes. Incluso tenemos algunas que son de artistas locales y que ahora también vamos a ver. Empezamos por orden. La primera imagen que nos encontramos es la borriquilla. La borriquilla es una imagen que viene de los talleres Olot y va acompañada de un hebreo que está hecho por Antonio Espadas, que es un artista de Úbeda, y a Zaqueo, que lo tenemos justamente detrás, que es un artista local que se llama Miguel Ángel Calero. Esa procesión la hacemos el Domingo de Ramos, que es la primera con la que se abre la Semana Santa villanovense. El lunes tenemos la Semana Santa Viviente, que viene muchísima gente de los alrededores, incluso de fuera, a disfrutar de ella, que se hace en el casco antiguo y cada vez acoge a más personas disfrutando de esta Semana Santa Viviente que la hace ALCO, la Asociación de Teatro ALCO. Y el martes sacamos al Rescatado, que es la única imagen que sale desde el santuario de la Fuensanta, y se procesiona por la parte alta del pueblo, por la parte del Camino Viejo, aunque este año pues se ha cambiado y se ha sacado desde Veracruz. No sabemos este año que entra por dónde saldrá el Rescatado, pero bueno, su salida normalmente es desde el santuario. El miércoles, este año, cuando me refiero a este año, a este que estamos pasando ahora mismo, se saca el Cristo de la Veracruz. El Cristo de la Veracruz es el patrón del pueblo y con él hemos hecho el Via Crucis. Este Cristo es la joya escultórica de Villanueva del Arzobispo, es del año 42 y está hecho por Mariano Benyure. Tiene su propio templo, la iglesia de la Veracruz, y se puede visitar todos los días del año. Por si tenéis curiosidad en conocer esta imagen, podéis disfrutarla y podéis conocerla en cualquier época y cualquier día yendo a la iglesia de la Veracruz. Después del miércoles tenemos el Jueves Santo, donde tenemos aquí el Cristo del Amor y la Humildad, que también está hecho por Miguel Ángel Calero y es uno de los tronos más grandes que tiene Villanueva del Arzobispo. Sale el Jueves Santo y sale acompañado también de la Virgen de la Encarnación, que es obra de Domingo Sánchez Mesa, al igual que la Virgen de la Fuensanta y la Virgen de los Dolores, ¿vale?
Nos vamos al viernes. El viernes sale La Madrugada, El Nazareno, que es obra de José Rivera, y sale a las 5 de la mañana. Y un poquito después, a las 8 de la mañana, lo acompaña San Juan, que también es obra de José Rivera de Sevilla, acompañado también de La Virgen de los Dolores, que es obra de Sánchez Mesa, y La Verónica, que también es obra de Sánchez Mesa. Las podéis ver en esta capilla de aquí, que es la Capilla del Nazareno. La tarde del Viernes Santo se viste con la Expiración, que es esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen de la Expiración fue la primera que llegó tras la guerra y también es de Domingo Sánchez Mesa. Esta fue el primer conjunto que vino de Sánchez Mesa a nuestro municipio. También la acompaña la Virgen de la Amargura, que es esta virgen que tenéis aquí, que fue realizada por otro artista local, Felipe Herrero. ¿Se me escucha con mucho eco? ¿Se me escucha bien? Vale, pues este conjunto de aquí sale el viernes. Luego tenemos también por la noche el Santo Entierro, que sale desde la iglesia de Santa Ana, que también es de los talleres Olot, aunque la caja de plata sí viene de me parece que es de Zaragoza, si no me equivoco, y está tallada entera en plata. Y por último, ya dejamos el sábado de gloria sin procesiones y terminamos con el resucitado, que es de José Antonio Caballero, y la Virgen del Rosario, que también se guarda en el convento de Santa Ana, al igual que Santo Entierro. ¿Vale? Pues esa es la Semana Santa que tenemos en Villanueva del Arzobispo, la mayoría de ellas con imágenes de autores de bastante renombre y bueno, pues muy rica, que os invito a venir a disfrutar de ella pues el próximo marzo, el 24 de marzo, que empieza Domingo de Ramos, así que estáis todos invitados a disfrutar de una de las mejores fiestas que tiene nuestro municipio. Bueno, pues aquí termina la visita, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, espero que hayáis disfrutado tanto de la Plaza de Toros como del santuario como de la parroquia, y os espero para una visita más extensa del municipio, porque ya os digo que merece mucho la pena descubrir Villanueva del Arzobispo. Muchas gracias. Villanueva, en los años 20, la Plaza de Toros, como ha explicado Sara, se hace en el 28, y Villanueva, en los años 20, entre el 20 y el 30, sufre un boom de casas señoriales. Nosotros hemos catalogado unas 20 casas señoriales en lo que es nuestro casco histórico. Quizá la máxima expresión sea esta, el antiguo casino o círculo mercantil, porque se habla mucho de la Casa de los Arcos, pero la Casa de los Arcos no es una casa propia de la arquitectura de la época villanovense, es un capricho de los dueños, que se hace un patio semejante a la Alhambra, neomudéjar, por el mismo maestro de obras que hizo la Plaza de Toros, la Casa de los Arcos y ahora el casino, que es Manuel López Ramírez. Manuel López Ramírez remanece de Alcalá Real y bueno, trabaja mucho por aquí, porque también hay una lucha señorial entre quién tiene la mejor casa, como un símbolo de poder entre la familia adinerada de Villanueva en aquella época. Las curiosidades, pues sobre todo el patio central, que está cedido por la familia al ayuntamiento para temas culturales. Ellos no quieren visitas guiadas ni quieren ese tipo de turismo, ellos quieren temas de eventos culturales. Y bueno, la máxima curiosidad y valor artístico es la recuperación y restauración de todo el azulejo de la casa Mensaque, que era un ceramista sevillano, está firmado allí, pone viuda de Mensaque, porque él murió y le deja a su viuda a su hijo. Y la curiosidad de todo este azulejo, que es similar, como podéis ver, al de la Plaza de España de Sevilla y una cosa parecida, que cuenta todo el Quijote. Era una misión de alfabetización y de culturización en aquella época. Entonces el dueño de la casa
pide que sea toda la escena del Quijote. Como veis, hacen un recorrido, supuestamente también fuera de todas las casas, y cuenta todo, lo de Sancho, los diferentes, esto es cuando ve la arma, la velada de armas antes de ser investido caballero en la posada, y bueno, pues tenemos diferentes escenas de podemos instruirnos y todo el Quijote lo tenemos aquí en esta azucarería que se ha recuperado, ya os digo, era, ya lo tenéis, la viuda de Pensaque y cerámica de Triana. Original, restaurada, y la familia hizo aquí un esfuerzo y lo hizo con mucho gusto. También están en los diferentes dependencias los techos originales, los frescos, el suelo de pieza hidráulica, y bueno, pues es más o menos la curiosidad que tiene donde vais ahora a reuniros y a trabajar, y es para nosotros un orgullo tener esta casa. Y bueno, se inauguró cuando se celebró el 400 aniversario del Quijote, el cuarto centenario, por eso está el cuarto, fue cuando se abrió de nuevo al público. Esta escultura es de un artista alemán afincado en Cazorla, que se encargó de forja, que se encargó precisamente para esa apertura, un gesto a Miguel de Cervantes, que es la calle que tenemos aquí a la espalda, y por eso también se quiso hacer un motivo temático, y el aspa de molino con el cuarto centenario, que fue lo que añadió la familia en un gesto a la labor cultural que querían desarrollar aquí. Así que nada, que espero que hayáis disfrutado, yo ya que Jorge pidió la visita y les ponía a trabajar, y nosotros pues encantados de haberlo recibido en Villanueva. Así que disfrutad. Muy bien. Gracias. Pero bueno, es una familia de abogados y han ido trayendo aquí pues diferentes materiales de su despacho y esta es la que hace esquina con la calle Miguel de Cervantes y la calle Antonio Machado y la calle Palma, que es la, a las tres calles que da un cruce de esquinas también mítico aquí en Villanueva. También se necesita. Sí, decir que bueno, que la familia Medina, uno de los hermanos fue alcalde hasta hace poco. Claro. Fue de Manolo, hermano de Pedro Medina, que fue alcalde aquí en Villanueva, arzobispo durante dos legislaturas, y que falleció hace poco. Bueno, pues nada, yo quisiera despedir esta visita aquí en Villanueva del Arzobispo agradeciendo a los pueblos hermanos como son Innatorá, Orihuela, Villacarrillo, pues el que no hayan visitado. Nosotros hemos quedado maravillados en las visitas que hicimos tanto a Orihuela como a Innatorá y la próxima que nos queda en Villacarrillo. Y esperemos que os hayan gustado nuestros tesoros que tenemos aquí y deciros que bueno, pues que esta es vuestra casa, que os sintáis acogidos, espero que os hayáis sentido así, y nada, que agradeceros muchísimo y también el apoyo que recibimos por parte vuestra en todo lo que necesitamos, y lo dicho, que somos pueblos hermanos y que sigamos trabajando en esto porque esto es bonito para nuestra tierra. (Risa)